Una vez más, el programa de acceso al consumo para todos ha llegado a la ciudad de Concordia. Durante este día jueves 17 y viernes 18 de octubre estará trabajando como siempre en la esquina de calle Ricardo Rojas y avenida Monseñor Tabela con los productos que habitualmente traen a la ciudad de Concordia, es decir, por un lado el camión que vende huevos y dulce de leche, como siempre proveniente de la aldea María Luisa, y también del otro lado el camión que vende los diferentes combos de pastas, lácteos, fiambres, que habitualmente también concurren a la ciudad de Concordia. En ambos días van a estar trabajando en horario corrido, desde las 8:30 de la mañana hasta aproximadamente la hora 18, o hasta, por supuesto, quedarse sin stock durante la jornada del día viernes. Y el movimiento de gente, por supuesto, es incesante. Como siempre decimos, la gente aprovecha estos combos, la gente aprovecha la llegada del programa de acceso al consumo a la ciudad de Concordia, programa que al menos una vez al mes está llegando aquí a Concordia, y la gente, como decíamos, aprovecha la oportunidad de comprar buenos productos a buen precio, a un bajo costo, y por supuesto de esta manera hacer que su economía esté un poco más liviana. Jueves y viernes, Ricardo Rojas y avenida Monseñor Tabela, programa de acceso al consumo una vez más en la ciudad de Concordia.